Unos días previos al, al, a la fecha del referéndum, el, el embajador Carlos Enciso dijo tengo buenas noticias sobre el frigorífico, la seguimos esperando esas buenas noticias porque lo que nosotros tenemos son las malas, desgraciadamente, no es porque nos guste dar malas noticias, pero hasta ahora muchos empresarios han estado conversando con los... Este, dueños del frigorífico han visto el frigorífico han, se han ido con una muy buena impresión de lo que es la planta frigorífica pero cuando se empieza a ver cuáles son las deudas que se tienen allí se terminan las buenas intenciones y la buena disposición para la compra pasó con el empresario argentino que estaba muy interesado en el negocio porque bueno de alguna manera necesitaba además contar con una planta frigorífica hoy quienes pasan por florida a ver el frigorífico se van con esa sensación de, ¿De que negocio? Bueno, nosotros hicimos un pedido de informe al Banco de República para tener efectivamente cuánto es el monto actualizado de la deuda. El Banco de República prestó 8 millones de dólares este y, y lo, la información que nosotros tenemos es que la empresa solamente pagó una sola cuota de 700 mil dólares, así que hay varias cuotas atrasadas. Eso tiene multas, tiene recargo, tiene los intereses, así que muy probablemente eh, supere obviamente los 10 millones de dólares la deuda con el Banco de República, pero también hay deuda con eh, DGI, con BPS y lo que sabemos también que se comenta en varios lados, este, hay varios pequeños comercios de Florida que... Este, algunas herrerías, algunos otros rubros que le dieron este, servicios y que no los cobraron. Así que allí hay un, un monto importante de deuda que bueno hace que el, el negocio sea bastante difícil de concretarse la venta. ¿Se ¿Puede ¿no? llegar al remate mismo? El... Bueno, eso es una pregunta que también le hacemos al Banco República: ¿cuál es lo que tiene previsto para recuperar la deuda? Y ahí, eventualmente, la respuesta puede ser la posibilidad de un remate que puede terminar blanqueando y puede ser una solución para que algún empresario venga y en el remate compre la planta y la ponga en funcionamiento en corto plazo es difícil que se pueda grabar. en uruguay no existen nunca los cortos plazos las urgencias de la gente siempre son muy lejanas y así que eso hace también que sea mucho más preocupante en cuanto a bueno si el banco república se, se demora en tomar una decisión no